Yamaka como anfinda, el embembe, yamandaca, el eyeye, los hunde, funde, ya colocó, el embembere, un furuñando, endo, le sende, leco, yamandanga, le fungo, de melunto. Dice, ya está que en bonda dicen con loco, guayende. Dice, para que su culo en combo dicen de mundele. Dice, cariajo. Dice, para quitar dicen todo cosa mala. El encombo. Un palo fuerte de todo el monte ya colococo. Ya en todos los dioses ya mandaca. Elea tatapanzo, dueño de todas las enfermedades. Los hunde, palo fuerte del monte. Aguanta, me dios del templo, de mi jefe. La religión ha tomado otro curso a los que los cubanos no estamos acostumbrados. Han creado, han inventado arriba de esta religión y sobre todo han explotado esta religión al máximo. Es por eso que hoy nos encontramos con tantos locos en estas artes, donde todo el mundo quiere poner las redes sociales, un fuate, un loco, hablando sobre la religión que no conoce y que no enseña nada. Hoy estamos asombrados de todo lo que ha pasado en el Palo Mayombe, donde aquellos individuos jóvenes saben más que los viejos y muchas veces entran en controversia porque creen que ellos saben lo suficiente o que el padrino lo enseñó, pero ese padrino le está enseñando todas las cosas mal porque no sabe nada. Sí podemos saber de las engangas que existen o la enganga tulumana de Tatay, Tiraca, Batalla, Mundo. Y al saber sobre esta religión, abrimos una puerta más al conocimiento. Y esto nos va a traer a nosotros, los religiosos, más beneficios. Hoy vamos a hablar sobre la patipemba llamada tablero. Esta patipemba es importante porque podemos nosotros sacar el nombre de la persona que vamos a rayar y vamos también a poder llamar diferentes deidades o identidades en un solo patipemba o signo. Esta patipemba llamada tablero es importante conocerla porque tiene diferentes tratados o convenios donde el gangulero puede llamar a diferentes deidades y podemos saber que el tratado o convenio que hacemos lo hacemos con Guatariamba, con la justicia, para así quitar letras de justicia o quitar letras en fuiri, letras de muerte que tiene la persona. Aprendemos siempre porque es importante tener estos conocimientos a pesar de que usted no pueda hacer este trabajo, que es lo más normal que usted no lo pueda hacer, porque son diferentes pasos, son diferentes formas de presentar la ensara que usted quizás no está capacitado para poder entender tantos convenios o tratados basados en las patipembas o signos religiosos, utilizando quiyumba que ha hecho el gangulero de yeso en la representación de los diferentes infuiri que existen y de esta manera nos adentramos mucho más al conocimiento de esta religión utilizando también tarro de venado para así agilizar el trabajo. Cuando utilizamos los lutetes boca abajo estamos recogiendo acciones de la patipemba, acciones malas y estamos invocando directamente a Guatariamba porque tenemos pintado ese signo de la flecha en los lutetes. Nosotros, los religiosos, que queremos esta religión y que procesamos esta religión a través, yo por lo menos a través de 5 décadas, casi consecutivo, siempre trato de que esta religión llegue a todas las personas y dejamos un legado para los conocimientos o religiosos, de esos religiosos que van a venir más adelante porque son más jóvenes en esta religión
y van a aprender de todas estas manifestaciones que presentamos o que el Tatai Tiraka Batalla Mundo presenta para conocimiento de los Tata. Sabemos que los engueyos no pueden hacer trazos. Los engueyos no pueden hacer estos tipos de trabajos porque estos trabajos solo es con la jerarquía de ser un Tata o una Yai. Los engueyos simplemente se tienen que limitar a aprender el dialecto, aprender canto, aprender los significados de los palos, los significados que se utilizan en cada ensara y poder así ir aprendiendo e ir preparando sus cosas para en un futuro tener su enganga cuando se raye de tata. Un engueyo no puede recibir enganga ni lucero. Un engueyo no puede recibir collar de guerra, collar de bandera, no lo puede recibir. Solo los tatas reciben ese collar. El que se pasa por el pecho a un costado. Los ganguleros engueyos solo pueden aprender para cuando se hagan tata poder hacer los trabajos. Debe estar con el padrino, ayudando al padrino para aprender a hacer las limpiezas, para aprender a hacer muchas cosas que están en las enseñanzas de lo que es un engueyo. El engueyo, para el que no conoce, es el primer rayamiento que se hace. En las formas primitivas que existen, Palo Mayombe desempeña el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe este no posee cabeza. Si en las diferentes limpiezas con Cubayende podemos determinar y quitar enfermedades o muchas veces letra de infuiri, letra de muerte, es cierto que esta religión ha traído grandes complicaciones para las personas que trabajan en ella, porque no han conocido cómo es esta religión. Ahora cualquier religioso quiere tener una página en las redes sociales sin saber. Entonces coge de aquí, coge de allá, coge de aquí de estos programas, coge del otro programa y se pone a hablar en un foro cosas que él ni sabe. Entonces tú le revisas la página y no tiene nada de religión en la página. Lo que tiene son muñequitos, diablitos y cositas así, que es lo que siempre están excluidos. Pero lo que es la esencia de esta religión, como la enseño yo, no existe. Por eso tratamos o trato de hacer o dejar un legado para las nuevas generaciones que vienen, para que mantenga los conocimientos que han estado faltantes en las enseñanzas de muchos religiosos. Siempre escuchamos al gangulero que sabe, porque ese nos brinda la oportunidad de aprender. No entramos en controversia porque es una falta de respeto decirle a un tata mayor que no, que si esto es así o asado, él te va a decir dos o tres cosas que tú no vas a saber y vas a quedar mal alante de todos los presentes y te van a ir eliminando porque eres, como dice, metes la cucharesta donde no debes. O eres un cabeza dura, eres un sábelo todo. Y en esta religión nadie sabe nada. Yo que llevo 50 años casi trabajando a diario, me falta mucho por aprender. Así que aquellos que llevan menos que yo y que no han estado en el roce de esta religión como lo he estado yo, pues esa gente sabe menos que yo todavía. Mantenemos siempre estas formas primitivas porque nos enseña cómo es que debemos trabajar. Y por eso mantenemos siempre este orden religioso para podernos darnos cuenta de cómo funciona Palo Mayombe en la intimidad de un Bonanzo Congo. Cómo podemos hacer un trabajo, una limpieza
para su culalo quitar la mala letra o la letra en fuiri, los encutos sangabilongo que presentamos anteriormente fue la máscara que utilizó la representación del espíritu Banfume, muerto principal de la enganga tulumana del Tatay Tiraca Batalla Mundo. Mírelo en qué se convirtió esa máscara. Un ensala maleco para todos los tatataitas y ahí. Un ensala maleco para todos los bengueyos que sigan luchando, aprendiendo, a cuando se hagan tata puedan tener su enganga, su casero y todas las cosas que conlleva la religión.